vamos a hablar ahora del empresario boliviano Rodrigo Gutiérrez Fley, que ha sido detenido este pasado martes en los Estados Unidos. Vamos a mostrarles información que llega desde el país del norte. Vean ustedes, Rodrigo Gutiérrez Fley cayó detenido en los Estados Unidos, acusado de agredir a su esposa y a sus hijos. De acuerdo a la información, el empresario boliviano fue detenido la mañana de este martes en el piso 18 del Hotel Fontainebleau, cuando trataba de arrojar a su esposa desde el piso 18. Luego se agarró a golpes con su hijo de 16 años, quien salió en defensa de su madre. Vean ustedes, ahí están los cargos que pesan contra Rodrigo Gutiérrez Fley. El número de caso, además de los delitos de violencia doméstica, cargos, abuso infantil, además de otros detalles que se están dando en este, que es un documento oficial de la policía de la Florida. Rodrigo González o Rodrigo Gutiérrez Fley está detenido, está en manos de la policía y va a buscar seguramente su libertad a través de una fianza, a la espera de que una corte de la Florida vaya a fijar fecha para instalar el inicio del juicio en su contra. La esposa de Rodrigo Gutiérrez decidió salir de inmediato de los Estados Unidos. Su esposo fue detenido la mañana de este martes, cerca del mediodía. La esposa del agresor tomó un vuelo de manera inmediata en horas de la noche de este martes junto a sus hijos y llegó este miércoles muy temprano al país con lágrimas. Ha pedido garantías a las autoridades bolivianas. Teme que su esposo Rodrigo Gutiérrez logre salir de los Estados Unidos gracias a una fianza y vaya a llegar al país y tome represalias en su contra. Porque temo por mi vida, porque intentó lanzarme del piso 18. Mi hijo, gracias a mi hijo me salvó. Y bueno, en todo el hotel llaman a la policía y lo detienen a él, se lo llevan a él detenido, pero sé que él puede pagar una fianza y volver acá e intentar contra mi vida. Entonces temo por mi vida y por lo de mis hijos. Entonces él está demente de su cabeza, me llevó con engaño 2-4 veces a someterme a pruebas de detectores de mentira para decir que yo lo engaño, que yo tengo amantes, que tengo amantes y que cree que yo soy igual que él. Y le dije, me voy de este lugar, dame mi pasaporte porque no puedo más. Y a lo que yo me quería ir, él me tiró el celular porque lo estaba filmando, que él me gritaba y me agredía verbalmente, terriblemente una boca. ¿Tiene este video usted? Claro, y mi teléfono que me quebró. Y bueno, ahí él me... ¿Estaba en el hotel? En el hotel. ¿Qué piso el hotel? 18. Me forzaje hasta el balcón y me quiere lanzar y en eso mi hijo me salva y yo pido auxilio y ya viene la policía y se lo detiene. Me iba a lanzar sin lástima y sin pena. Por eso dije nomás, hasta aquí llegué. Bueno, pero ¿la defendió su hijo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Le dijo papá, déjala? Empezó a puñetear con su padre y su padre lo agarraba a puñete, lo tenía agarrado y en... 16 años. Y en eso sí, pero él es grande, es grande. Y él, en eso ya llega la policía. ¿Pero quién llamó a la policía? La señora que hacía la limpieza afuera escuchó los gritos, llamaron por el handy, llamaron a la gente y rápido se movió el hotel y cuando él estaba queriendo huir del hotel lo agarra la policía ahí afuera. ¿Él logró, mientras peleaba el hijo con el padre, zafarse también de irse a pedir ayuda? Sí, y ahí ya llegó la policía y nos protegió. Y ahora, se llevaron detenidos, presos. ¿Y usted a qué hora se vino a Bolivia entonces? ¿Esto fue ayer en la mañana? Eso fue ayer en la mañana y ayer en la noche a las 9 agarré el vuelo y me vine con miedo. ¿Con sus dos hijos? Con mis dos hijos para venir a sentar la denuncia y pedir protección porque temo por mi vida y por mis hijos porque de verdad ya no puedo más. No soporto más lo que estoy viviendo, es una tortura. Bueno, estamos aquí en los estudios de DTV Santa Cruz con la abogada de la esposa del señor Rodrigo Gutiérrez Fley. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Jessica Echeverría. Doctora, buenas noches. Su defendida hoy se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en La Guardia. Ha conversado con DTV y ha expresado sus temores de que algo le vaya a suceder si es que su agresor retorna al país. Buenas noches.
Buenas noches, estimado Junior, a usted y a todo el país. Lastimosamente, el día de hoy nos encontramos acá por una situación tan lamentable en la cual se encuentra no solamente una madre, sino también sus hijos, que durante muchos años han tenido que vivir una serie de hechos de violencia física y violencia psicológica, situación que ya rayó en todos los extremos en el país de Estados Unidos cuando intentó lanzarla del piso 18 y tuvo uno de sus hijos que intervenir, auxiliarla y llamar a la policía para que hoy pueda estar viva. Realmente yo creo que esta es una situación de conocimiento de muchas personas. La vida dura que le ha tocado vivir a ella, una situación de extrema violencia. Recuerdo muy bien que hace 3 años se hizo público en marzo cuando se conoció que este señor empresario había agredido también a uno de sus otros hijos por perder una carrera. Y también ella en ese momento presentó una denuncia en el municipio del Torno. El día de hoy ella ha presentado esta denuncia porque lastimosamente, como ella misma lo dice al periodista, es una situación que ya ella no aguanta, está sumamente afectada porque estamos hablando de que ya su misma vida corre riesgo y también, ¿no?, hay una situación en la cual ya él incluso se pierde y también agrede a los hijos. Usted conversó con la esposa del señor Gutiérrez, ella está muy asustada, está preocupada, está temerosa. Tienen 4 hijos, ¿no? Y por lo que sabemos no es la primera vez que, digamos, la agrede, la golpea, ¿no? Y algo tiene que suceder, pues imagínese usted, ya son incluso los hijos. Naturalmente un hijo siempre va a defender a la madre, no importa que sea el esposo o el papá que empiece a golpearla, ¿no? Es un instinto natural de un hijo el defender a su madre, no importa que sea el padre que la esté agrediendo. La señora dice que su hijo de 16 años se agarró a golpes con su padre en el hotel allí en Miami. Entonces, eso significa que de aquí en adelante ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y ha pasado muchísimas cosas, porque realmente lo que ella vive es un calvario, aunque cuesta creerlo, porque muchas veces nosotros no conocemos lo que puede pasar adentro de un hogar. Podemos tal vez ver las fotos que muchas veces se publican en las redes sociales y creer que todo es una taza de leche, cuando en realidad puede estar sucediendo una pesadilla. Y esto yo quiero hacer énfasis, que es muy difícil muchas veces para las víctimas de violencia el poder salir de ese círculo en el cual terminan siendo afectadas, porque existe una serie de manipulación, de tratar de intentar en todo momento minimizarla, invisibilizarla y hacerla sentir de que si ella, digamos, se anima a denunciar, si ella decide poner un alto a esta espiral de violencia, puede ser peor. Entonces ya es una situación en la que ella se ha dado cuenta de que si no hubiera sido por uno de sus hijos, hoy estaríamos hablando de otro hecho lamentable de feminicidio, estaría siendo otro la situación en la cual nos encuentra. Entonces está viva y es gracias a su hijo que pudo intervenir y que se enfrentó a su padre para poder salvar la vida de su mamá. Entonces lo que nosotros hoy pedimos a las autoridades tanto del Ministerio Público como de la FELCB es que se pueda dar una investigación transparente. Hoy yo leía las opiniones en las redes sociales, soy una persona que me gusta mucho leer el comentario de los ciudadanos y lo que decían muchos ellos era: ¿por qué no se quedó en Estados Unidos? Ah, tuvo que ser en Estados Unidos que por fin lo detuvieron, porque acá en Bolivia eso no sucede. Entonces realmente es lamentable que una mujer, una ciudadana boliviana, no puede encontrar justicia en su país, porque no ha sido el primer hecho, el primer antecedente de violencia que se conoce de este señor, y que lastimosamente vivimos en una sociedad que es hipócrita, porque cuando es un prestigioso empresario, entre comillas, muchas veces se calla, logran, digamos, comprar la conciencia de los funcionarios y administradores de justicia y también el silencio de los medios de comunicación. Yo he visto que solamente este medio de comunicación ha reflejado esta noticia, pero lastimosamente cuando se habla del prestigio de un empresario, se callan lo que es la violencia buscando salvar apellidos. Es decir, si no haya sido en Estados Unidos, de repente no nos ya hayamos enterado. La esposa del señor Gutiérrez tenía dudas en denunciarlo, porque bueno, no debe ser fácil, ¿no? Tiene 4 hijos,
este señor está en la obligación de mantener a sus hijos. Así que quien dice que está por plata, bueno, no lo sé yo, pero la obligación de mantener a sus hijos lo tiene el señor Gutiérrez, lo tenemos todos los que tenemos hijos, ¿no? La señora estaba muy asustada hoy. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? ¿Se han pedido garantías? ¿Qué tipo de garantías se están pidiendo teniendo en cuenta que la justicia en los Estados Unidos, por ejemplo, le permite a una persona pagar su fianza, irse a su casa y obviamente tiene que volver cuando se vaya a instalar el juicio en su contra en una corte de los Estados Unidos? El que no lo hace se puede ir ilegalmente, digamos, pero nunca más en su vida podrá volver a este país. Y lo que hay que preguntarnos es qué va a suceder cuando llegue a Bolivia, porque yo estoy seguro que él, por la personalidad que tiene, no se va a poder controlar y la va a volver a agredir físicamente, porque ella ha sufrido una serie de agresiones físicas. La ha golpeado en su cabeza, no solamente en el hecho que sucedió en el hotel en Florida, sino también otras anteriores veces en las cuales ella ha sufrido violencia física. Es una persona que está con un estrés postraumático fuerte y un cuadro severo de depresión. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La ley 348 es clara. Y lastimosamente uno se pregunta por qué, si se escucha tantas veces que estos hechos de violencia han sucedido de parte de este empresario, la justicia no actúa. Debería haber actuado aquella vez cuando agredió a su hijo que era menor de edad. Por algo existe una ley 548 y el artículo 60 que mandaba al Ministerio Público actuar de oficio. Y hoy cuando se conoce esto y cuando ya ha hecho la denuncia, también tiene que actuar tanto la fiscalía como la policía, porque no podemos seguir viviendo un país donde tengamos que contar las mujeres como cifras de feminicidio en vez de buscar cómo salvarlas, en vez de buscar la forma en que acabe la violencia y sin tener que mirar el apellido o quién es o el poder adquisitivo que tiene. La justicia en este país tiene que cambiar porque lastimosamente estamos criando a nuestros hijos en una sociedad violenta donde no podemos hasta el día de hoy decir que se puede cambiar la justicia mientras sigan unos cuantos pagando impunidad. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Jessica Echeverría, que es abogada de la esposa del señor Rodrigo Gutiérrez. ¿Se han pedido ya las garantías, doctora? Sí, lo que la ley 348 demanda son las medidas de protección y vamos a seguir con este proceso hasta buscar que este señor sea imputado e ir a una audiencia cautelar y obtener la detención preventiva. Muchas gracias. Era un diálogo con la doctora Jessica Echeverría, que es abogada de la esposa del señor Rodrigo Gutiérrez. Continuamos. Vamos a ir a esta hora de la noche a un contacto directo con la diputada de Comunidad Ciudadana por el departamento de Potosí.